Las imágenes generadas con inteligencia artificial pueden ser más emocionantes que las de un gato persiguiendo un láser. Y además puedes hacerlas sin gastar un centavo o tirarte toda una tarde para hacerlas interesantes. ¿Cómo? Déjame contarte. Hay algunas herramientas de inteligencia artificial realmente sencillas para hacer que tus imágenes no se pierdan en el infinito feed de las redes sociales. Si quieres destacar y capturar a tu audiencia desde el primer segundo, no despegues el ojo porque hoy comparto contigo 7 herramientas de inteligencia artificial para animar imágenes, para crear mundos 3D, para hacerlas hablar y mucho más. Y no tienen que ser imágenes creadas por Midjourney, pueden ser imágenes generadas por cualquier generador de imágenes de inteligencia artificial, incluso imágenes reales, si es que aún existen. ¡Vamos a ello! Hyper es la herramienta que la está rompiendo en la animación de imágenes, pudiendo crear vídeos cortos mejores a los que estamos acostumbrados. Puedes usarla completamente gratis por el momento. Pero quizás te preguntes, ¿es mejor que Sora de OpenAI? ¿Es mejor que Runaway? ¿Es mejor que Pika? Para despejar todas esas dudas, vamos a verla en acción. Para las pruebas voy a crear una imagen en Ideogram. Si no conoces esta herramienta, te dejo arriba el enlace al tutorial de Ideogram que ha pasado a ser mi herramienta de creación de imágenes con IA favorita. Bien, el prompt que utilicé es de una mujer de 1880 pintando un robot. Esta imagen me pareció interesante para hacer las pruebas. Volvemos a Hyper y aquí nos vamos a animar tu imagen. Subimos la imagen. Para el ejemplo voy a elegir la duración en 4 segundos. Aunque no es necesario poner el prompt, voy a poner en inglés lo siguiente. Una mujer moviendo el pincel y el robot se mueve. Le damos a crear y aquí el resultado. La descargamos y bueno, el inicio bien. Luego, como en casi todas estas imágenes animadas por IA, nos pueden sorprender como aquí, que sale una mano de la nada con otro pincel. Cositas de la IA que están aún por afinar. Probé con este unicornio que también creé en Ideogram y mirad el resultado. Una monada. Pixverse tal vez no sea tan conocida, pero es una herramienta que nos permite crear vídeos cortos o, digámoslo con propiedad, imágenes animadas muy buenas. La interfaz es sencilla para empezar rápidamente. Gratis, tanto en la web o como en Discord. Para no complicarnos la vida yendo y viniendo a canales de Discord, me enfocaré en la aplicación web. Como veis, los usuarios dan rienda suelta y pueden crear escenas de ciencia ficción hasta retratos estilo anime o paisajes en movimiento. Comencemos subiendo la foto y vamos a ver cómo nos sorprende. No voy a poner prompt en este caso. Probemos a ver. Oye, mira, que no lo hace mal. A pesar de que desaparece el pincel, incluso creo, desmiénteme si no, es mejor el resultado que el de Hyper. Veamos cómo lo hace con mi precioso unicornio. Este creo que me gusta más. ¿Tú qué opinas? Pika es una herramienta de creación de imágenes en movimiento que mantuvo en hype a muchos. Es una herramienta muy querida, además por su uso gratuito. Ahora han introducido una nueva función de efectos de sonido. Pero vamos a centrarnos en cómo hace animando imágenes. Subimos la imagen. Voy a poner el mismo prompt. A ver. Aquí tiene una función de movimiento de labios que no vamos a utilizar. Le damos aquí a más. Y el resultado es más o menos sorprendente. A ver, de repente la mano echa humo, literalmente. Pero algo que me gustó es que la cabeza del robot se mueve. Sí, dirás, de aquella manera. Pero esto no pasa en los anteriores ejemplos. ¿Y qué pasa con mi adorable unicornio? Pues este es el resultado. Leia fue una de las pioneras en darle vida a las imágenes. Su función es crear imágenes 3D a partir de una imagen. Es tan fácil como la de subir la imagen y es rapidísima. Mira el resultado. Una pasada. Algo que me encanta es que puedes cambiar la duración de la animación y la forma en que se anima. Y tiene un editor avanzado donde puedes personalizar aún más. Ahora solo das a exportar, seleccionas número de repeticiones, elegimos el formato, guardar y listo. Me encanta la forma en cómo se ve, es fascinante. La cosa se va poniendo mejor conforme avanzamos, ¿a que sí? Mira mi unicornio, no puede ser más bonito. Leonardo entró por la puerta grande como el competidor número uno a Midjourney en generación de imágenes. Además con un generoso número de créditos diario para probar la herramienta gratis. Leonardo tiene una función de motion, que básicamente es la de animar imágenes. Vamos a probarla. En principio,
Algo que no me gusta es que solo puedes animar fotos que crees en la misma herramienta. Pero que esto no nos detenga, vamos a crear una imagen. Le pongo el mismo prompt que usé en Ideogram, pues vaya, que no, los resultados van a su bola. Aquí el truco para que sean las imágenes muy buenas en Leonardo es darle un tocho de prompt para que cree las imágenes tal cual las queremos. Pero que no, no nos queremos complicar, a que no. Pues vamos a darle que nos sugiera un prompt. Oh, oh. Pues que tampoco. Sí, las imágenes son muy chulas y tal, pero no es lo que queremos. Vamos entonces con el pequeño unicornio. Pego el mismo prompt que usé en Ideogram. Y bueno, no está mal. Aunque pasó por alto en el que le digo que sobre una mano. Pero bueno, ahora aún así vamos a probar la función Motion. La verdad es que es muy chulo el resultado, aunque viniendo de Leonardo sabemos que puede hacerlo mejor. Vamos a esperar a una nueva actualización. Bitnos es el tipo de herramienta que la gente usa para crear vídeos de memes y canales de YouTube sin rostro. Esta es la mejor opción gratuita que he encontrado. En este vídeo que te dejo arriba es mucho más profundo si deseas más consejos y ejemplos. Mira, este es el experimento en el que estoy trabajando. Como siempre, me fui a Ideogram y creé esta imagen para el avatar de mi chatbot que se llama Maricia. Le puse el fondo verde, la subí a Bitnos y aquí la tienes en acción. Hey, soy Marvisia y estoy aquí para resolver tus dudas de los productos y servicios que ofrece Selene. Pon tu consulta abajo. Adobe Express, en particular esta opción de vídeos animados, es una de esas herramientas que están en un cajón en el que pone probar más tarde. Pero estoy segura de que te va a encantar porque es realmente muy buena para animar con tu voz sin complicaciones. Vamos a ver cómo funciona. Elegimos un personaje, un escenario, grabamos nuestra voz. Yo cogí esta historia que creé en Copilot. Marina, la pintora visionaria, se sumergió en su estudio. El lienzo blanco la desafiaba, pero ella veía más allá. Engranajes, cables y ojos de circuitos. Con pincel en mano dio vida a su creación. El robot emergió, mirando al futuro con ojos electrónicos. Su obra, un puente entre mundos. Le doy listo y mira. Pero antes de verlo en acción, vamos a cambiar el fondo por la de la imagen de la mujer pintando un robot. Y bueno, ya que estamos, vamos a cambiar también el personaje por este otro. Mira y alucina. Marina, la pintora visionaria, se sumergió en su estudio. El lienzo blanco la desafiaba, pero ella veía más allá. Engranajes, cables y ojos de circuitos. Con pincel en mano dio vida a su creación. El robot emergió, mirando al futuro con ojos electrónicos. Su obra, un puente entre mundos. Ya hemos comprobado que la inteligencia artificial avanza veloz e intento mantenerme al día. Así es que igual te interesa suscribirte a mi newsletter y recibir herramientas y consejos de inteligencia artificial en tu bandeja de entrada. Y además te llevas mis guías gratis. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora ya sabes lo que toca. Dale like, comparte con tu persona favorita y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Que tengas una excelente semana.